Si el Gobierno cumple con su intención de aumentar estas tasas y precios públicos en los mismos tantos por ciento que lo lleva haciendo en los últimos 5 años, los ayuntamientos de Cantabria tendrán grandes dificultades económicas, más de las que ya tienen, para poder garantizar esa calidad de los servicios o tendrán que recurrir a otras vías, ya que sus gastos serán mayores. Un dato que argumenta también nuestra iniciativa es que en el año 2006 la Consejería de Medio Ambiente, por esta tasa y estos precios públicos, recaudó la cantidad de poco más de 16 millones de euros. En el año 2007, un año después, esta misma consejería recaudó más de 33 millones de euros, o cerca de 33 millones de euros, más del doble en tan solo un año. La tasa de gestión de residuos sólidos urbanos repercute en los 102 ayuntamientos de Cantabria y en los últimos 5 años ha visto aumentado su precio en un 116%. Un ayuntamiento paga al Gobierno un 116% más en el año 2009 que en el año 2003 por la tasa de tratamiento de residuos. Esta iniciativa la presentamos ahora por 2 motivos fundamentales. Porque el Gobierno está en plena elaboración de presupuestos, que por cierto todavía estamos esperando a que nos llamen a negociar y consensuar esos presupuestos como propusimos desde el Partido Popular, y porque los ayuntamientos de Cantabria se encuentran inmersos en la aprobación de sus ordenanzas fiscales y el Gobierno a estas alturas todavía no les ha comunicado cuál es su intención respecto a las tasas, a esta tasa y los precios públicos que repercuten directamente en los municipios de Cantabria. Porque ya lo han anunciado muchos alcaldes, muchos ayuntamientos, que van a hacer un esfuerzo económico de contención de gasto durante el año 2010 y van a congelar las tasas a sus vecinos. Entiéndanlo como una medida de solidaridad, de justicia o de realidad, pero entiéndanlo sobre todo como una medida totalmente municipalista, de defensa de lo municipal, de defensa de las administraciones más cercanas a los ciudadanos. Mucho nos tememos que, como ya anunció el año pasado el consejero de Medio Ambiente, para el año 2010 la intención del Gobierno es seguir aumentando esta tasa y los precios públicos en el mismo tanto por ciento anual que lo ha venido haciendo durante los últimos 5 años, rondando al menos ese 20%. Por ello es el Parlamento quien se tiene que pronunciar y pedir al Gobierno la congelación de la tasa de residuos sólidos urbanos y los precios públicos de agua y transporte y recogida de esos residuos sólidos urbanos para el año 2010. Esa es la intención del Partido Popular, que espera encontrar la mano y el apoyo de los grupos socialistas y regionalistas.